Bendiciones y bienvenidos a este tu programa y canal en pelota, béisbol, posca. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones. Y por favor, un dato muy importante, saca un segundito ahora mismo y dale me gusta a este video si está activo en sintonía. Me sale aquí todo lo que le dan me gusta, señores. Realmente quiero ver cuáles son los que están apoyando el contenido. Bueno, definido todo ya. Se si acabó la discusión entre Licey y Águila. Fuera la cuyaya, ¿eh? Se queda Licey compitiendo, señores. La corona importante porque muchos fanáticos quieren que Licey vuelva a retomar el, el mando allá. El equipo líder en corona. Esa es la importancia. Ya Aguilar Cibeña salió de competencia. 22 corona, Licey está en busca de la 23, pero con un equipo fuerte. Un equipo que está dispuesto a ganar. Un equipo que está motivado. Estrellas Orientales, quien van por su cuarta corona. Eh. Por la número 4. Comentan ahí. Los liceitas comentan por la 23 y los estrellitas dicen por la 4. Aunque muchos dicen también por la, por la 23. Muchos aguiluchos se han cogido este equipo para ello. Muchos aguiluchos se han cogido la estrella para, para ello y hay mucho vestido de verde por ahí. Bueno, hay un dato señores. Ay mi madre, pero oye, es... Franklin Mirabal comenzó. El hombre comenzó, ha montado pila en televisión, en radio, en redes, en todos los lados ha montado pila Franklin Mirabal, señores. El hombre se ha cogido esta derrota de Águilas Ibaeñas, señores, como algo, señores, que él anheló toda su vida. ¡Wow! Increíble, Franklin Mirabal, señores. Está acabado, ha acabado con las cuyallas, señores. Este ha sido quien le ha montado más pila. A la Águila Cibaeña, señores. Tanto así que los fanáticos aguiluchos no, han, no quieren ni entrar a su Instagram porque no quieren ver la dura palabra que Franklin Mirabal está poniendo por allá. Vamos a ver alguno, alguno dato aquí, señores. Alguna burla de Franklin Mirabal con Águila Cibaeña. El hombre tomó venganza, ¿eh? El hombre tomó venganza. Recuérdense que Franklin todavía no ha ganado un anillo en Lidón. Y recuérdense que cuando Franklin debutó con Licey como narrador, les tocó, señores, narrar y decir el que gana es el que goza. Águilas ibaeña es el nuevo campeón de República Dominicana. Ahí están los videos. Aquí no hablamos cosas que no son. El hombre está tomando venganza. Está seguro, él está muy seguro, él jura que este año Licey se queda con la 23. Señores, esperemos en Dios que sea así, que Licey gane la corona 23 porque de no ser así, señores, Franklin Mirabal yo creo que va a llorar lágrimas como un niño. Como él dice que lloró como un niño. Yo creo que Franklin llora como un niño. Le deseamos lo mejor al equipo azul. Vámonos con los datos de Franklin. El hombre empezó por aquí. El hombre comenzó. El hombre comenzó subiendo algo de Águila Cibaeña con flores amarillas, mucha pelota alrededor. Y dice la corona 23, algo que le ponen a los muertos. Y dice... Franklin, si ves un aguilucho, dale un abrazo y dile que siempre habrá un octubre. Se la cogió con esto, la nueva frase de él, viral, viral, señor. Entonces aquí hay mucho comentario. Aquí hay uno que dice, que Lenny León comenta, ellos son estrellitas. Licey Campeón, oye el dato aquí. Bueno, señores, repórtense los aguiluchos que están con la estrella oriental. Y aquí comenten ahí debajo cuáles son los que están con la estrella oriental. Que no pierdan dos veces no pierdan dos veces señores vayan a ver si se van con Licey o con la estrella la cuestión es que usted gane y, y, y esté tranquilo aquí hay uno que dice soy aguilucho felicidades para los equipos que clasificaron la serie final, dice de aguilucho aquí consciente, aquí hay uno que dice sueña por mil dólares a las estrellas antiliceísta, aguilucho hasta morir, wow no hay una cosa más grande que esta rivalidad señores, nunca nunca un aguilucho se cambia para Licey Nunca un liceísta apoyará a la águila cibaeña. No me venga a mí de que tú eres el más dominicano y que se el liceí gana. Usted está con Puerto Rico o con otro país que no sea dominicana. Porque es la realidad. Son demasiado fanáticos y los fanáticos que más lloran del mundo entero. No hay una cosa que llore más que un aguilucho y un liceísta. Ustedes quieren ver si Estrella va y gana en esta final. Miren, miren, ustedes no se imaginan lo que va a pasar en el país. Ustedes no se lo imaginan. Es mejor que gane el Licey, señores. Ustedes no se pueden imaginar cómo va a estar el país, señores. La capital, porque son, óyeme, lo, mira cómo está Santiago. Santiago está apagado, señores. Óyeme, Santiago está apagado. La gente anda sin ánimo, sin deseo. No quieren que le hablen de pelota. No quieren. Señores, me lloraron como niños los fanáticos aguilucho porque no saben perder. No quieren, solamente quieren ganar. Igual que lo liceitas. Y se lo estoy diciendo en todos los videos porque es la verdad. Sigo aquí. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Vamos a ver. Aquí hay uno que dice, cambia esa frasecita tan agria que tiene las redes saturadas con eso. Tan agrio porque hasta un analfabeto sabe que hay un octubre. Procura que esa corona no se torne en azul. Enfócate ahí. Bueno, hay mi madre. Aquí hay uno que dice, tú no has ganado nunca. Una, ni con el escogido, ni con el Isel. Tú eres Real Salao. Dios mío, pero así no. Pero ven acá. Franklin gana este año. Este año gana Franklin Mirabal. Atención al dato aquí. Este año él se pone su anillo. Sí, señor. Liceo es favorito. Liceo tiene un equipo para ganar invicto esa serie final. Sin quitarle mérito a las estrellas. Me gusta ser Real. El equipo azul. Es mi favorito para ser campeón, señores. Donde tú tienes un jugador tan caliente como Bonifacio, Alfaro, Mel Roja prendió. Óyeme, Mel Roja está increíble bateando, señores. Están todos. Seggi está jugando bien. Luis Barrera está jugando excelente. El primera base, Hernández, Óyeme, una estrella. El tercera base, señores, el que fue MVP, Ronnie Mauricio, Caballo. Entonces, no al forma, no al forma de que los tigres del Licey se dejen quitar esta corona aquí hay uno que dice ahora las estrellas tendrán mucho refuerzo los fanáticos amarillos las estrellas son en, en, ahora el oye el Licey no es el equipo que tiene más fanáticos no me vengan con esa yo hago una encuesta ahora mismo ahora mismo yo hago una encuesta que quiero poner llamada quiero grabar en vivo para que la gente pueda llamar comenten lo que están de acuerdo de recibir llamada vía whatsapp donde usted pueda desahogarse también aquí en el mundo del béisbol Comenten ahí lo que, le, lo que les gustaría, ese segmento De llamada, donde usted pueda comentar Lo que usted quiera, y vamos allá Entonces, el dato es este Licey no es el equipo con más fanático En República Dominicana Ahora mismo no es Licey, ahora mismo son las estrellas Y yo apuesto lo que sea, señores Todos los aguiluchos, malos estrellitas Malos de los gigantes Señores, están apoyando a Las estrellas orientales y es el equipo con más fanático ahora mismo en Lidón. Vamos a buscar la otra cuerda de Franklin Mirabal. Bueno, ahora el hombre sube una, un, un meme aquí de tan, de jugo tan, y dice tan callado, tan sonado, tan sazonado, tan escondido, tan adolorido, casi enterrado, tan casi enterrado. Montándole pila a las águilas ibaeñas. Este, este fue el segundo meme, está lleno de meme. Ahí señores. Entonces aquí hay otro meme donde sale al faro. Un padre en el medio, creo que ese es Albalde, mirando para arriba. Bonifacio está ahí, con su carita, el Boni, con un saco. Capitán América, señores, enterrando un águila en, un caja de, en una caja de muertos. Bueno, muy bueno, señores. Dice Franklin aquí, orgulloso de ser liceísta. Este segmento es dedicado a Franklin Mirabal Yo siempre le dedico a él unos 5 o 6 minutos, chequeando todo, porque es el hombre que más llora. Atención al dato. Él es el que más llora, por eso yo le monto pila. Aquí, porque qué, óyeme, cuando no están saliendo las cosas bien, se tira del barco y comienza a echarle la culpa a los peloteros. Ese es él. Y esto es claro aquí. Miren cómo yo hablo bien de él y como también le monto su pila porque hay que decir la verdad. No hay uno que llore más que Frankie. Miraba, hay un meme que fue el más viral de todito. Este meme, señores. Se hizo viral. Oigan esto. Un, un piloto de avión aquí, señores. Que está aquí, señores, un vuelo que va a salir para República Dominicana y él da unos datos. Chequen estos datos ya, los aguiluchos cambiándose, porque el aguiluchos, se cambió para estrella Oigan esto, vamos a ver. Muy buenos días, su equipo en tierra de Jeep le quiere dar las gracias por usar nuestros servicios esta mañana. Bienvenidos a bordo, le queremos anunciar que vamos a un país que está en luto por la pérdida de las águilas ibaeñas, pero nos recuperaremos, volveremos más fuertes en octubre. Por favor, no se dejen dar el abrazo de los liceístas. Manténganse alejados de esa gente. Y vamos con las estrellas que ganen el torneo este año. Muchas gracias. <laughs> Ay, mi madre, se fue con las estrellas. Yo te dije que la, las estrellas es el equipo que tiene más fanático ahora mismo en Lidón, las estrellas orientales. Déjame ver a ver aquí qué comenta la gente. Wilkin Castillo es capitán de los Leones del Ecogido. Dice lo siguiente: Lo que más me gustó de la pérdida de las águilas es que no voy a escuchar a Luis Polonia hablando hasta el próximo octubre. Atención, Wilkin, ¿eh? Wilkin estaba cansado de escuchar a Luis Polonia. Al parecer, Wilkin. Coño, Polonia, mano, Polonia habla demasiado. Hasta yo, hasta, oye, hasta yo, yo estoy con Wilkin ahí. Aquí hay uno que dice: Tan dolido, a las estrellas la vamos a pagar. Dice este fanático. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Ay hombre, ahora el consuelo de ellos son los orientales. ¿Cómo le gustan perder? Eh, acepten su derrota dignamente. Óyeme, hay un, hay un lío, señores. Hay un lío montado. Mucho aguilucho con la estrella. Usted, que no es de Licey ni de Águila. ¿A quién usted va en esta final? Comenta, sinceramente. ¿Cuál es tu favorito? Porque no le puedo preguntar a un aguilucho. No le puedo preguntar a un aguilucho que por quién va. Porque yo sé. Yo sé por quién va, señores. Entonces, Audo Vicente, mi respeto para Audo, señores, un gran eh, gerente, señores. Ha hecho muchas cosas buenas por el equipo azul. Eh. Lo ha dado todo, se ha entregado completamente. El hombre dice, tiró una frase y dijo: Esta es una pequeña parte de los frutos sembrados. Orgullo de nuestros jugadores, de la integridad, de la ética, de los principios, de respetar el juego y. A los fanáticos. Dice aquí el gerente general del equipo azul, señores. ¿Qué auto opina de Audo como gerente? En mi opinión personal, ha hecho un gran trabajo. Ha llevado al equipo azul a una final. Están cerca de ganar esta serie final, señores. Y realmente es hora. Es hora de los Tigres de Cell. Vámonos con los refuerzos, señores. Los refuerzos que cogieron estrella aquí. Vamos a ver el dato. Vamos al dato ahora, señores. ¿Cuáles fueron...? estos refuerzos que cogió Estrella y Licey, señores, Estrella Orientales se fueron aquí, señores, seleccionaron aquí a Carlos Hernández de Águila Cibaeña, este zurdo etelar y a Henry Urrutia de los Gigantes del Cibao, señores. Hey, hey, atención al dato aquí, espérate, pero tienen un lanzador otro más otro abridor bueno más aquí, tienen el mejor cerrador de la liga las Estrellas Orientales. A Dairon Blanco lo tienen él. No quiero discusión. Ustedes saben que Jairo. Bueno, va a haber problema con Jairo cerrando aquí con Licey. Yo he defendido a Jairo en varias ocasiones, pero esto no es una serie final. Aquí los bateadores nos vienen a sesión a lo loco. Hmm. Bueno, veo como una lloradera aquí ya. Hay una lloradera de parte de los. Bueno, hay una. Chequen esto. Aquí hay uno que dice: Elisei con Ramón Hernández no necesita Urrutia para nada. Aquí hay otro que dice: Pensé que Elisei. Iba a tener esas dos lecciones, pero nada, valor. Mm, no se tiren del barco temprano. ¿eh? Aquel uno que dice estrella campeón, sigan subestimando. Subestiman a la estrella oriental, eso es verdad. Aquel otro que dice, qué lloradera. Las estrellas no tienen picheo. Carlos Hernández, Licel lo explota cada vez que lo ponen. Urrutia y Licel no le convenía, Las estrellas, los pocos piches son zurdos. Mientras Blanco genera poder, batea el menor, gol a que le va mejor que a Urrutia, dice ahí que Licey cogió a Daron Blanco. Aquí hay uno que dice, ojalá y eso no le salga caro a Licey, teniendo oportunidad de elegir primero. No eligió a ninguno de esos dos peloteros. ¿Por ¿y cuál es la lloradera que tenemos? Pero ven acá. Audo está haciendo su trabajo. Licey cogió un buen jugador. Mm -hmm. Concha de mano. Déjame ver. ¿A quién cogió Licey? Dairon Blanco, cogió Licey, hay un jardinero, y cogió Alemán Hernández. Ustedes no saben quién es Alemão Hernández. Alemán Hernández es un lanzador que trajo Vague de la Cibaña, que le tiró siete entradas en blanco a las estrellas orientales. Oye, mete este sur lo que cogió Licey es un caballete. Apuesto que van a estar ustedes ahora locos con él cuando lo vean pichando, porque ese tipo es un pitcher que cogió Licey. Señores, lo que pasa que ustedes es sonido, todo. Yo, coge, yo lo cogí a él por encima de... De lo otro de que, que estaba con la águila De Hernández Porque Hernández estaban dándole su palo Lo que pasa que no estaban viendo juego A Hernández estaban dándole su cocotazo A última hora Aquí hay uno que dice ¿Qué toyo dejaron a Urrutia? Velo ahí Me equivoco yo Cuando comienzan a llorar ellos Que mucho 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 me comen a mí por aquí Que yo sol, que yo esto Que yo tiro a Alicia abajo Que yo tiro a Águila abajo No, nada de eso Que lloran demasiado hmm. Aquí hay uno que dice Las estrellas cogieron mejor Aquí hay otro que dice, espero que Elisei no pague el precio con Henry Rutia. Ya. Vamos a seguir leyendo entonces aquí los comentarios. Óyeme, la lloradera. Eso es algo como que, como que cuando yo veo esa lloradera, gracias a Dios que la águila ya se acabó esa lloradera. Ya ellos están para octubre. Porque eran otros que estaban en lloradera. Aquí hay uno que dice lo siguiente: ¿cuáles fueron los números de blanco? Mm, aquí hay otro que dice, lo que haga Audo está bien, claro, es verdad. Aquí hay otro que dice, Alemado le tira bien a la estrella, es verdad. Sí, señor. Es verdad. Aquí hay uno que dice, Lisa, ahí le hacía falta un bate derecho y ese pitch le tiró siete entradas a la a las estrella. Bien, eso es lo que yo quiero escuchar, la realidad, la verdad. Entonces, mi gente, hay una pequeña encuesta aquí. Vamos a leerla. ¿Cuál equipo ganará? ¿Cuál equipo ustedes ve como favorito? Sin pasiones, dice aquí. Vamos a escuchar los comentarios que opinó el pueblo? ¿A que uno que dice de Licey seguir bateando así? Campeones sin duda, real. ¿A otro que dice? El Licey luce mejor, pero en el béisbol no hay nada escrito. Sí, señores, verdad. ¿A otro que dice? Licey está completo en todos los ámbitos. Que no se caiga. Uf. ¿A otro que dice? El glorioso Tigres de Licey en 5 para que se acabe el miércoles en el Quiqueya. Uf. Uf. Quieren los liceitas, señores. Esta vuelta, mi gente, Rudy Rosario no se rinde. Rudy no se rinde, señores. Perdió con águila Ibaeñas, cogió un vuelo. Rudy no sepa dónde se fue el hombre. No aguantó la presión, señores. Rudy cogió un vuelo al otro día de águila queda eliminada. El hombre con su tinte. Su tinte amarillo. Estaba optimista. Estaba confiando en la águila, señores. El hombre perdió, pero el hombre tiene una esperanza. Hay una esperanza al final del túnel para los aguiluchos como Rudy. Y el hombre sube una foto en Instagram con un tinte verde y una camisa verde, señores. El hombre no se rinde. El hombre dice: sigamos, seguimos en contra de Licey. Así como ustedes lo están escuchando ahí, señores. El hombre no quiere nada con Licey, señores. Puede, puede jugar, puede venir jugar a Haití contra Licey Y el hombre apoya a Haití. Enciendo en, de que Licey no gane, el hombre apoya a. A otro equipo, siempre y cuando Licey no gane, el hombre está en contra de Licey. Aquí hay uno que dice: Vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué pirata eres? Bárbaro, dicen ahí. Aquí hay otro que dice: Pobre de las estrellas, y eso que soy aguilucho. Ay, mi madre. Rudy, te están entrando. Aquí hay uno que dice: Gracias, papá Dios, por echarme a Rudy para que Rudy apoye a las estrellas. El hombre lo conocen como que, un, como que tiene mala suerte, pero Rudy ganó hace par de años. Pero se han cogido con eso, con él. Aquí hay uno que dice, los aguiluchos son piratas. Están en todos los equipos que jueguen en contra de Licey, la verdad. Aquí hay otro que dice, y pensar que la estrella fue que lo enterró. Enhorabuena, estamos cumpliendo, estamos cambiando gobierno dominicano. <laughs> es así, es así. Óyeme, pero es verdad. La estrellas entran a Águila Cibaeña, pero es tan grande la rivalidad con Licey que ellos, a pesar de que la estrella lo enterró, los aguiluchos aman a los orientales. En tal de que lo de que la estrella gane esa corona, señores. Ellos están ahí. Entonces, vámonos con el dato principal. Vámonos con el contenido principal. Llegamos ya al final aquí. Siempre lo dejo de último para que usted disfrute el contenido completo. Señores, Robinson Cano, el tipo está motivado. Cuidado con Cano. No subestimen a Cano, el hombre está preparado, el hombre sabe crecerse en estos escenarios. No subestimen a la estrellas orientales. Cano mandó un mensaje claro y fue palicey. Este mensaje fue tirando su puya. El hombre celebró con su champaña, gozando, disfrutando. El hombre está impuesto a esto. Estamos hablando de un tipo con número de salón de la fama, que si no hubiera sido por lo que pasó, ese tipo había ido directo al Cooperstown como segunda base. Un tipo con 300 honrones. Señores, Cano mandó un mensaje claro durante la celebración. Cano dice, todavía nos falta una celebración más. Señores, Tati no dijo nada. El manager oriental no anda en celebraciones, no anda en lo que era. No anda en que, en que fulano campeón, el hombre es lo que esté calladito. Estoy viendo a Tati en silencio, tirando su ojo de águila. Es lo que yo estoy viendo. Yo analizo mucho el juego, yo estoy viendo a Tati, señores. Muy callado, observando los puntos débiles de los, de los equipos. Anotando todo, el hombre tiene su plan, parece. Junto con su capitán Cano, de este equipo, tiene su plan. Cano dice que todavía le falta una celebración más. Ustedes saben cuál es. La corona número 4 de Estrellas Orientales. Déjame verla entonces. ¿Qué usted opina? Déjame ver, yo voy a ver lo que opinó el pueblo aquí. Sobre este mensaje. No puedo creer que, que, que le haya molestado este mensaje de Cano. Cada quien tiene derecho. Yo voy a leer los comentarios. Déjame ver. Aquí hay uno que dice: Lamentablemente es con papi que van a jugar. Corazones azules. Bueno, ya empezamos. Aquí hay uno que dice: A lo que batean le queda una celebración. Uf. Aquí hay otro que dice: Claro que sí, en la serie del Caribe y tú estarás como refuerzo azul. Bueno, hay Cano. Aquí hay uno que dice: Bueno, Robinson, esa celebración de la que habla tiene nombre y apellido. Azul. Uf. No al forma, Cano. Aquí uno que dice, claro, Cano, la de tu retiro ya. Bueno, los Ita, no andan en esa, no creen en lo que dice Cano. Aquí uno que dice, esa celebración se quedará para la otra temporada. Uf, bueno. Aquí uno que dice, claro, la del Clásico Mundial, no, de, no la de las estrellas, porque este año es azul. Yo tan seguro, muy seguro. Eso es bueno, señores, tener este, esta confianza que tiene Licey junto con su fanático. Lo ayuda mucho a este equipo. Esta confianza que ellos muestran, señores, lo ayuda bastante realmente. porque Porque eso ayuda a los jugadores a sentirse respaldados y a tener algo que mostrar para esa gran fanaticada que está voceando Licey campeón ahí, señores. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Hay un dato, saca un segundito, saca medio, medio segundo, saca y dale me gusta a este video. Dale me gusta. Muchas bendiciones. Esto en pelota, béisbol, posca, contenido premium para todos ustedes.